Bienvenidos a Cente Noticias al Instante. Vamos a conocer las actividades del secretario general del Cente, maestro Alfonso Cepeda Salas. Reconocimiento social, seguridad en salud, vivienda y jubilación son garantías que merecen los docentes por su compromiso con México. Doblemente demostrado en meses extraordinarios de la pandemia por coronavirus, destacó el secretario general del CENTE, maestro Alfonso Cepeda Salas, al participar en el otorgamiento de créditos tradicionales mediante el sistema de puntaje 2021 del FOVISSSTE. 3, 2, 1, adelante. Durante su intervención, enfatizó que durante el tiempo que lleva la COVID-19, los maestros han mantenido viva la educación con múltiples estrategias para llegar a los alumnos, lo que ha significado costos al patrimonio familiar para cubrir gastos adicionales de electricidad, internet y materiales didácticos, así como la extensión de la jornada de trabajo. Este esfuerzo, dijo, ha merecido la distinción del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, del secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, de los gobernadores y padres de familia, hecho que los docentes agradecen, junto con la atención a sus demandas, ya que, como todos los trabajadores, aspiran a tener una mejor calidad de vida durante su estadía laboral y su posterior retiro. Al encabezar la ceremonia, Román Meyer Falcón, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, subrayó el empeño del gobierno federal para que los servidores públicos cuenten con una casa digna y señaló que este evento representa no solamente el objetivo de una meta de colocación de créditos, sino de una política social que atienda de mejor forma esa necesidad. Finalmente, el director general del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda, afirmó que la liberación de préstamos se realiza bajo un mecanismo ordenado, confiable y transparente. Claudia de la Llave, Cente Noticias. Gracias por acompañarnos. Esta fue la información hasta el momento de la agenda de trabajo del secretario general del Cente, maestro Alfonso Cepeda Salas. Soy Rodrigo Maínez y justo aquí. Y ahora está usted informado.